Muy buenas a todos. ¿Qué tal, amiga míos? A ver, que me quito el volumen. Pam, pam. Buenas, Rocco. Buenas, Kat. Gracias, José Fer, por el follow. Voy a quitar esto del medio. ¿Qué tal? Buenas, Ragnar. Buenas serán para ti. Bueno, el vídeo de hoy de momento no va muy bien, así que no sé yo qué decirte, pero bueno. Podría ser peor la vida, en general. Buenas, Tiborman. Buenas, Kat. Buenas, Henry. Buenas, Valentín. Buenas, Totopos. Qué tal estáis? O sea, bueno, a ver. Supongo que en parte me lo esperaba, porque, a ver, realmente supongo que el vídeo de las 3 horas lo habrá visto mucha gente de mi canal. Entonces, claro, ¿para qué te vas a ver el vídeo de 14 minutos si te has visto de 3 horas? Pero bueno, lo he hecho porque creo que... Lucho, gracias por el follow. Creo que le va a ayudar a gente. Gente que no se habrá visto el de las 3 horas, o que no se atrevía porque son 3 horas. Pues espero que se vean este y que mucha más gente disfrute Rifa Par. Al final este vídeo no es para mí. Pero bueno. Buenas, Nalan. Pero bien, os recuerdo que tenemos ahora mismo el tema de los 2 sorteos. Que por seguir... Bueno, que supongo que a unos cuantos estáis aquí también por eso. Que tenemos el de Avermedia. En el que literalmente si me seguís en Twitter por el sorteo de Ratchet, pues ya estáis participando en el de Avermedia. O sea, no estáis participando, pero estáis... O sea, si entráis o registráis, estáis participando de gratis. No tenéis por qué hacer nada más, aunque hay más cosas para conseguir más. Pero eso. Tenemos los sorteos de 2 copias de Rifa Par físicas, que hemos pagado Josanguz y yo. Y luego está el de Avermedia, que es el Asterix y Obelix XXL Collection para Nintendo Switch, que son 3 juegos. La capturadora Light Gamer Mini, que, oye, si estáis empezando YouTube súper bien, 1080-60. Esta es la mía, la que he usado yo toda mi vida, que son 720. O sea, es mejor que la mía. Y un año de online gratis. Y eso, si estáis participando en el de Ratchet, literalmente con registraros en el de Avermedia, estáis participando de gratis. Así que hay de participar en ambos, porque además hoy Avermedia me va a ayudar a traer rifa para Twitch. De hecho, creo que me van a mandar la capturadora la semana que viene, seguramente. Así que, oye, está bastante bien. ¿Sabes más o menos cuándo harás los vídeos de las Biblias de diseño de Jack? Sí, seguramente para final de año. Los voy a guardar al final y los voy a intentar subir en el 20 aniversario. Porque no sé si lo sabéis, pero están montando desde la comunidad inglesa como una movida que es el Jack Month. Hashtag Jack Month. Que básicamente tiene como objetivo, dado que tiene pinta de que Naughty Dog no va a hacer nada para celebrar el 20 aniversario de Jack and Daxter, aunque esperemos que sí, que en el E3 digan algo. En principio, pues eso, estaban moviendo, sobre todo en comunidad inglesa, para atraer, pues eso, fans de la saga, artistas, creadores de contenido, un poco de todo, para que en el mes anterior a la fecha del aniversario, del 20 aniversario, pues vayamos preparando cosillas. Entonces yo he dicho que me apuntaba, aunque bueno, yo soy español, pero bueno, digo, me apunto, porque ¿por qué no? Y eso, entonces los haré ahí. Sí, bueno, a ver, pero Sony va a ir al Summerfest, así que como son a la vez, los cuento igual. Sí, no, Sony no vale 3, pero bueno, irá al Summerfest. Y si no es al Summerfest, pues será en un State of Play. Buenas, Domi. Buenas, Spartroid. Entonces eso, los vídeos de Jack and Daxter, que en principio pues quería subirlos ahora a principio de año o en verano, pues se han pospuesto. Y los subiré, pues eso, en... Creo que es en noviembre el aniversario del primer juego de Jak and Daxter, así que por ahí. Noviembre, octubre, por ahí. Pero bueno, hasta entonces tengo vídeos preparados. Tengo vídeos preparados, tengo vídeos de Pokémon, tengo vídeos de diseño videojuegos, tengo, bueno, desarrollo videojuegos, tengo vídeos de... de Fallout, es verdad, tengo vídeos de Fallout, que llevan ahí como 200 años y todavía ni los he grabado. Ah, no, sí, uno sí lo he grabado. Hostia, pues no sé desde hace cuánto está grabado. Buenas, Mario. Entonces eso, ¿no? O sea, contenido va a haber. Simplemente lo de Jack, que ya lo quería subir el año pasado y mira, casi que me alegro de no haberlo subido. Pues eso, creo que es mejor... Sí, de Fallout 76, sí, sí. De Fallout 76. Hay 2 vídeos de Fallout 76. Escritos... Uno está escrito desde hace muchísimo. O sea, a lo mejor está escrito desde hace 3 años. Perfectamente, 2 o 3 años. Y grabado a lo mejor desde hace más de uno. Y luego la segunda parte está esquematizada, pero no está escrita. Y las que pereza.
Usted es masoquista. A ver, es un vídeo interesante. Son dos vídeos. Lo que pasa es que estoy seguro que van a tirar mal. O sea, mal. Y más ahora. Pero bueno, sí. De hecho, tengo pensada hasta la miniatura desde hace 2 años. Que no la he hecho. Spardroid, gracias por el beat. Lo puse en los comentarios y lo vuelvo a decir. Por el amor de Dios, el primer juego más intro lo cuentas en 3 minutos. Si quitas la intro. O sea, mira, vamos a hacer una cosa. Os voy a decir. Es que no he puesto la. En este no he puesto los capítulos para que la gente no se salte el sorteo. O que si le saltan, al menos que les cueste más. Pero. Es que creo que literalmente en los primeros 2 minutos me quito la trilogía original entera. A ver, teoría del todo no. A ver, resumen. O sea, el vídeo empieza. El vídeo empieza en el minuto. A ver, el vídeo empieza. En el 1:57. ¿Vale? En el 1:57. Y. O sea, pongamos que empieza en el minuto 2. ¿Vale? Y en el 5 empiezo con Gladiator. O sea, me quito los 3 juegos de la trilogía original en 3 minutos. Y eso que el más largo es el 3. Creo que el 1 y el 2 en minuto y medio me quito los dos. Y el resto es el 3. Sí, o sea, ha habido un buen trabajo de síntesis, de quitar absolutamente todo lo que no fuese imprescindible para hacerlo lo más corto posible, porque son muchos juegos. Entonces, yo creo que 14 minutos es el mínimo, es imposible. Y eso que al principio empiezo hablando bastante rápido, pero luego al final ya voy más lento porque, joder, me costaba la hostia. Pero vamos, eso de 3 horas de vídeo, que bueno, realmente serían 2 y algo porque a la pausa en el tiempo dura 1 hora porque uso las cinemáticas. Pero de 3 horas de vídeo a 14 minutos. El mismo guión, fue el mismo guión y fui pa, 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 quitándole, releyendo, hilando mejor. Se ha afectado algo de Ratchet, no quiero hacerme mucho spoiler, pero sí me gustaría saber la cantidad de planetas. No, que yo sepa, no se ha filtrado nada. Y aunque se haya filtrado algo, primero no os lo diría y segundo yo no lo buscaría. Porque no quiero ver yo mierda filtrada. Pero no, que yo sepa, no se ha filtrado nada. Que yo sepa, vamos. ¿De la serie de Slice se sabe algo o cancelada? Yo pensando que abandonaste la idea. No, no, la de los vídeos de Fallout, dices. Está ahí, o sea. Apuntados están. Pero me tengo que poner. Me tengo que poner y me tiene que apetecer hacerlos, pero sí. ¿Qué parte de hacer un vídeo es la que más te cuesta? A mí lo que más me cuesta es costarme de decir me cuesta grabar el audio. Yo creo que no se me da bien locutar. Y eso que he mejorado mucho. He mejorado mucho, mucho con respecto al principio del canal. A ver, normal. Pero lo más aburrido es limpiar audio. Yo creo que la parte de audio es la que más me cuesta. La primera porque me cuesta. Y la segunda, limpiar audio, porque es aburridísimo. Aburridísimo, aburridísimo, aburridísimo. Buenas, Lord Demons. El tema de hoy, nada, lo que os apetezca. Estoy cansado. Hemos hablado ya mucho de Ratchet, así que podemos ir hablando de lo que vaya surgiendo. A veces podemos hablar de lo de God of War, podemos hablar del tema de Sony de Play 4, del 3 de Nintendo. Hay muchas cosas, hay muchos temas hoy. Buenas, tío, decepcionante lo del God of War en PlayStation 4. Me alegro por los usuarios de la consola, pero siento que se van a limitar. Ya, sí, o sea, yo también, o sea, yo estoy contento por la gente de Play 4. O sea, al final Play 4 está terminando con un catálogo de la hostia. Que luego también es para Play 5, ¿no? Porque realmente comparten catálogo. Bueno, comparten, la Play 4 comparte con la Play 5. Pero sí, o sea, un poco decepcionante, no porque salga en Play 4 y me parezca mal, que eso sin más, y no por el retraso, porque el retraso era evidente, sino porque, joder, o sea, me parece, sobre todo de cara a Insomniac, me parece un poco feo. O sea, ahora mismo lo que puse en Twitter, como saga establecida, conocida, exclusiva de Play 5, aparte del remake del Demon's Souls, o sea, como juego propio, solo está el Ratchet. Porque, a ver, el Returnal está muy bien, pero es el Returnal, o sea, no es una saga de 20 años. El Horizon va a ser intergeneracional. El Spearman Morales es intergeneracional, aunque es de Insomniac. El God of War ahora va a ser intergeneracional. Entonces es un poco como, hostia, me parece que es un poco hacerle la putada hablando claro y pronto a Insomniac. Porque al final estás dejando el Ratchet como si fuese un vende consolas cuando no hay stock encima a su suerte.
Porque claro, el resto de juegos es en plan de... No, es que van a ser en Play 4. Entonces dice la gente, bueno, pues ya está. Pues no me pido una Play 5. Porque ¿para qué me voy a pillar una Play 5 ahora? Si yo lo que quiero jugar es el Horizon o es el God of War. Y no va a salir... O sea, y sé que va a salir también en Play 4. Pues ya me esperaré y si me la pillo bien y si no, pues no. Y entonces, claro. Al menos ahora se está poniendo bastante stock y se sigue agotando. Así que... De hecho, si no tenéis Play 5 y estáis buscando, estad atentos. Porque ayer y hoy han repuesto un montón. Al menos en España. Entonces eso, no sé, a mí me parece que es hacerle un feo a Insomniac. Porque al final Insomniac hace un juego aprovechando la Play 5 en todo su esplendor, de manera que no puede hacerlo para Play 4. Y de repente es como que se estalla sola. Está Ratchet solo, y claro, para mucha gente... O sea, yo me he comprado la Play 5 por el Ratchet. Y hay gente que también. Pero claro... mucha gente ve el Ratchet como un juego de segunda, malamente, y creo que Insomniac, si no les ha callado la boca ya, se la va a callar cuando salga el juego. Pero claro, yo entiendo que mucha gente va a decir, bueno, pues no me compro la Play 5, porque ¿para qué? Y si se la compras porque God of War sale en Play 5, o Horizon sale en Play 5, solo, y tal, pues dirían, va, me la voy pillando, y de paso, pues mira, a lo mejor me juego al Ratchet, o a lo mejor me juego al Demon's Souls, al Ratchet y al Returnal. No sé, a mí me parece un poco feo, de cara a Insomniac, Pero bueno, no sé, el retraso es lo normal. Es como si anuncian el retraso del Pokémon del Arceus. Lo normal, nos lo esperaríamos todos. Y hombre, eso, lo raro es que en 2022 van a seguir saliendo juegos AAA First Party en Play 4. Pero bueno, habrá que ver. Yo lo que puse también en Twitter, que lo más curioso va a ser comparar el tema de la versión de Play 4 con la de Play 5. Porque al final no solamente es que la consola tenga menos potencia, sino que es que no tiene el SSD, y como ya puse el otro día en Twitter, el SSD no se usa solamente para los tiempos de carga, se usa para muchas más cosas, sobre todo de tema optimización y que lo que haya en pantalla sea lo más tocho posible. Y claro, eso en Play 4 no lo tienes, no tienes ni la potencia de la Play 5 ni el SSD, y no lo puedes usar para ninguna de las dos cosas, así que a ver, que evidentemente en Play 4 se puede hacer una maravilla, o sea, tenemos The Last of Us 2. Pero claro, no va a ser ya como en Play 5, así que compararlos va a estar divertido, porque si no se nota la diferencia... Es que el de Play 5 está capado. Está muy capado. Si no se nota nada la diferencia. Yo no sé. No, Hamburgui, tú resumir no se te da muy bien. Podríamos ir a una dimensión alternativa en la que ya sea 11 de junio. Yo, el 11 a lo mejor ya me lo he terminado. ¿Cuánto tuviste que volver a grabar? Todo. El audio es de cero. O sea, el audio no está cortado. O sea, el guión es el original. Pero evidentemente súper repasado y súper resumido. El audio está grabado de cero. Y luego el vídeo sí que es el original cortado. Porque evidentemente no iba a poner a... O sea, ¿para qué? Iba a poner exactamente lo mismo, pero gastando más tiempo. Así que cogí el vídeo. Evidentemente son 3 horas de vídeo. Tengo que mirar las cosas. Pero el vídeo es el original. Recortado. ¿Esta canción cómo se llama? No sé. No las estoy escuchando. ¿Qué ha pasado con el vídeo de Gaster? A ver, Henry... ¿Cuántas veces tengo que decir? ¿O cuántas veces? O sea, hasta que no salga del terreno entero no va a haber vídeo de Gaster. Porque ¿qué sentido tiene? Haré otras cosas, haré teorías, haré cronología, línea temporal. Pero el tercer vídeo de Gaster no. Porque ¿qué sentido tiene hacerlo cuando salga del terreno se va a quedar obsoleto? Ese vídeo cuando salga va a ser tocho. Va a ser todo lo que se sabe de Gaster, toda la historia de Gaster, al menos hasta del terreno. Entonces no tiene sentido. ¿Domigo y Domibat? ¿Domi por...? Porque, o sea, el Domi eres las dos, ¿no? Que yo sepa. Me estoy rayando. Es de Zelda. Ah, la música, son de Nintendo, creo. Buenas, Domi. ¿Por qué me estoy liando? ¡Ah, no! ¿What? Entonces, ¿qué? O sea... ¿quién es el Domi que conoce? O sea, el Domi... Potertiano... ¿El Poketuber quién es? De los dos. Es el mod, ¿no? Digo, a ver si le he dado... El Domi falso. Domigo es el bueno. Siris. Claro, me he rayado. O sea, he visto la pregunta de Domi. Claro, como es Domibat también... Me he quedado rayadísimo. Pensé que era Domi Domi. Buenas, Iris.
Quiero que lo de God of War va a ser una versión de PlayStation 4 muy mierdera. Hombre, mierdera tampoco, pero joder, debería ser muy limitada. Sobre todo si dicen que la que se está trabajando, si es como Horizon, que dicen que la Play 5, la de Play 5 es la nativa. Hostia, la de Play 4 debería estar súper recortada. La pena es que no se va a aprovechar el máximo la Play 5 hasta que no se. Claro. Es eso, que al final. Pues, Dari, gracias por el follow. Van a ser un poco. Pero bueno, yo qué sé, mejor para el Ratchet. Goti y ya está. Instagoti. Buenas, Ethlin. Buenas, Rachi. Confío en que nos darás directos de esta joya, aunque sea un mes después. Del Ratchet, dices. Del Ratchet, yo creo que el sábado o el viernes, si me lo he pasado, tenemos directo muy fuerte. Buenas, Wadey. Es la primera vez que entro. No, pero ya lo he comentado varias veces en el canal, pero bueno, no te preocupes, te lo he dicho. Viajar en el tiempo, mata una mosca, línea temporal. Sirgeri ha subido hace 2 horas el vídeo de Gaster. Me apena que muchos juegos de nuevos de PlayStation 5 vayan a ser intergeneracionales. Creo que así no se podrán exprimir al máximo las capacidades de esta. A ver, al máximo realmente hasta que nos pasen un par de años no se exprimen. Y ya lo que estamos viendo es una locura. O sea, el Ratchet es una locura, el Horizon es una locura. Cuando salga gameplay del God of War 8 bits, gracias por el follow. También va a ser una locura. Yo eso no lo dudo. Lo que sí es verdad es, sí, hay Discord del canal. Que es Discord, no se habla mucho, pero bueno, siempre hay gente con la que hablar de cosas en caso de que se mueva un poco. Bueno, a ver, a mí tampoco es que me apene. A mí se me hace raro. Se me hace raro, pero bueno, tampoco me parece mal, yo qué sé. La gente de Play 4, aunque sea Isma, gracias por el follow, aunque sea una versión más reducida o lo que sea, creo que también está bien que lo puedan jugar. Es como los ports a Switch. Que dice la gente, no, claro, pero es que este port en Switch, mira, el de Witcher se ve bien, pero claro, es que. Para eso me lo compro en Play 4. Es como, bueno, pero es que no todo el mundo tiene una Play 4. Entonces, al final, está bien que la gente que solamente tiene una Switch y que solamente tiene pensado tener una Switch, pues que pueda jugarlo, aunque sea una versión más crispy, ¿no? Pero yo en eso estoy, o sea, a mí eso me parece bien. ¿Has visto el Dragon Age Inquisition en PlayStation 3? Pues algo así será la diferencia de God of War PlayStation 4 a God of War PlayStation 5. No, Dragon Age no juega ninguno. Es que tienen que hacer tres versiones para las intergeneracionales. PlayStation 4 Pro. Hombre, a ver, claro, sí. Realmente, sí. A ver, realmente, yo qué sé, supongo que haces la de Play 4, luego la de Play 4 Pro, que sea un rescalado y ya está, ¿no? Imagino. Y luego ya sí que haces la versión de Play 5. Yo de ahí sacrificaría y además bastante fuerte la PlayStation 4 Pro, sinceramente. Del Ratchet, pues estaré súper atento a Twitch. Sí, o sea, ya avisaré por Twitter, pero si me lo dan a tiempo y tal, yo espero para el 11 tenerlo pasado. Y si el 11 me lo he pasado, pues jugaremos o el mismo 11, o el 12 y el 13, o lo que sea. Pero sí, hombre, que se lo vamos a jugar aquí. Hombre, que se lo vamos a hacer en Twitch. ¿Te gusta Mass Effect? No he jugado ningún Mass Effect. Ojalá llegue Undertale con RTX al PlayStation 5. Sí, ves los reflejos en Metaton, sí. Tío, he pillado cosas para modelar la Game Boy Color con pantalla IPS y demás. Te iré enseñando. Sí, ya vi que pusiste el otro día un vídeo del Link's Awakening. Te iba a contestar que habías clavado la música del Zelda. No, está muy chulo, está muy chulo. Oye, me alegro de que vayas expandiendo tus horizontes. Así te marcas mayores clickbaits. A ver si Tobias Zorro saca más capítulos de Deltarune. Deltarune, hasta que no esté entero, no va a salir. Ya lo ha dicho, lo dijo hace mucho ya. Así que no esperéis nada. De momento, en un par de años, yo creo, porque dijo que el año pasado, en 2020, tenía pensado terminar el capítulo 2. Pero luego un videojuego es mucho curro, aunque tengas el contenido hecho. Así que yo creo que un par de años, como mínimo. ¿Qué emuladores recomiendas para juegos retro? Pues es que yo no juego mucho retro, la verdad. No juego casi ni lo moderno que tengo comprado como para jugar lo retro, no sé. Yo emuladores conozco el Virtual Boy Advance, ¿no? Es que ese es el que más he usado yo, prácticamente. Bueno, el único, yo creo, que he usado. Llevo 2 horas buscando el título de una peli y no lo encuentro, lloro. Tienes que hacer como estos de Iris, tienes que hacer como los de Yahoo Respuestas. Plan, esta película de. ¡Piu, piu, 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 piu! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hijo de puta, muere! ¡Piu, piu, piu! ¿Alguien sabe qué película es? Y alguien te contestará con la película que buscas.
Porfías partida nueva, no nos enseñes todas las armas de primera. No, 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 claro, claro, claro. Rachi, o sea, evidentemente si lo juego, o sea, bueno, si lo juego no. Segundo slot de guardado, jugaremos a Rifapack. Claro, claro, no, hombre, con vosotros evidentemente no voy a hacer el juego plus de primeras. Haremos el juego plus de segundas, el New Game Plus. Pero no sé qué ha pasado, o sea, como ha dejado de hacer ruido o algo. Pero sí, sí, con vosotros partida nueva, yo no haré spoilers, iremos jugando, os iré comentando cositas, iré viendo vuestras reacciones, pero va a ser como, o sea, yo entiendo que hay mucha gente que va a estar pendiente de esos directos para verse Rift Apart, porque ellos no pueden jugarlo, ¿no? Como creo que es tu caso. Entonces no te preocupes que lo tengo todo pensado, o sea, no voy a hacer spoilers, no va a haber spoilers en el chat, espero, aunque eso no depende tanto de mí. Y sí, sí, partida nueva y para adelante, sin saltarme cinemáticas ni nada. Totalmente ajeno a esto, algún día stream de Imperium. ¿Qué pensáis? A ver. Es que el Imperium, primero, está un poco roto, porque está en la versión 0.6, creo, todavía. De hecho, ayer se me craseó jugando la campaña y no es la primera vez. De todas formas, se supone que por haber participado en el Kickstarter, tengo ya entrada en un torneo de Imperium internacional. Así que si participo, que no lo sé porque me van a meter una paliza porque no se me da bien jugar al Imperium, me lo paso muy bien pero soy muy malo, pues si participo es en directo, sí, sí, será en directo. Gameplayer de Jerry, ojalá. ¿Te gusta Rambo? No he visto ninguna, creo. Buenas, la séptima guarida. ¿Qué tal? ¿Te gustan los animes? No veo mucho anime, en especial. No veo series, en general. No tengo tiempo. No tengo tiempo y además me... como. Venga, a ver cuántos encestas. Si metes más de 12, te mereces ir a cenar. 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, vale, Domi, no puedes ir a cenar. Estás castigado por no encestar más de la mitad. Es lo que te has ganado. A todo esto me da que va a haber un lío de AUPA en la línea temporal de Pokémon terrible. Sí, no, tiene pinta. Yo... O sea, yo soy consciente... O sea, yo sé, porque yo sé, por lo que hemos visto, que Game Freak lo... tres más. Venga, a ver, si metes tres más... Te puedes ir a cenar. 1, 2, 3, 4, 5. Mira, nada, Domi. Que aproveche la cena. Gracias por los bits, tío. Sí, sí, yo creo que este juego, el Leyendas Arceus, va a liar bastante las cosas. Tanto para bien como para mal. Yo creo que las va a liar bastante, sí. De hecho, ya ha estado ahí, ¿no? Murky con un vídeo de... ¿Qué Pokémon no debería existir? Masuda. Este Pokémon no debería existir y sabemos que va a existir. Humano cae de un lugar muy alto y tiene una contusión cerebral que le hace alucinar con furros, robots y más cosas. ¿Crees que con eso encuentre? Sí, con eso seguramente sí. Con eso seguramente sí. Pon modo seguidores o pon modo sub si no quieres spoilers. La gente es muy payasa. Ya, no sé. Sí, puedo poner modo seguidores. Que a ver, que eso no evita que hagan spoiler nadie. Pero sí que es verdad que te cuesta más, ¿no? Hacer spoilers, a lo mejor pasas. No sé, ya lo veremos, ya lo veremos. De todas formas, tampoco creo que haya tantísima gente que se dedique a jugar a joder a la gente un Ratchet. Yo creo que es un juego que no tiene tanta atención como para eso, pero bueno, habrá que ver. Me gustaría también reaccionar en directo con vosotros a las notas que tenga Rift Apart cuando salgan y a la nota que tenga. En plan, no verla, que sé que va a ser, eso va a ser imposible, porque esa, la nota me la voy a comer. Pero ver con vosotros las reviews, ir leyéndolas. Me gustaría bastante, la verdad. Puede ser que el próximo año saque Ratchet & Clank Collection para PlayStation 5 y PlayStation 4. Para PlayStation 5 seguramente, sí. Sí, sí. Yo lo he dicho varias veces y creo que sí. Que el año que viene por el 20 aniversario habrá colección como mínimo de la saga Future. Como mínimo de la saga Future. Pero a mí me gustaría aún la historia hasta ahora. Si me enseñas tu camiseta te dono 10 euros. A ver, Isma, te recomendaría que no intentes tratar a los streamers como monos que bailan cuando les tiras una moneda. Dicho esto, te enseño la camiseta porque estoy muy contento con ella. Esta la daba el game con la reserva del Mario & Rabbids.
Y la verdad es que me encanta, es de mis camisetas favoritas. Ya está un poco desgastada. Aunque eso era así la camiseta desde el principio, pero la verdad es que me encanta. Me encanta, me encanta. Que Ratchet vaya a ser el abanderado de PlayStation 5 de aquí a 2022 es muy fuerte. A ver, alguna IP habrá para Play 5 a mayores, pero sí, sí, de momento. Ahora esos 10 euros. Eso, ahora esos 10 euros. La verdad es que sí. Ya en sí que Ratchet sea el plato fuerte del lanzamiento de PlayStation 5 me pareció en su momento una locura. Y me lo sigue. Y me lo sigue pareciendo. Pero sí, sí, la verdad es que. Joder. Con el tiempo yo creo que este Ratchet va a vender muy bien. Aunque no venda bien de primeras, por la falta de stock o lo que sea, yo creo que con el tiempo va a tirar para adelante. Isma, si realmente vas a donar algo, yo te recomendaría, antes de donar, aunque yo me llevo más dinero, pero antes de donar, yo te diría que te suscribas y participes en los sorteos que hay. Porque así te llevas más participaciones en el de Ratchet, por ejemplo. Y así a lo mejor hasta ganas dinero tú. Poliedro Sánchez. Doy fe, Pokémon va a enredar las cosas, aunque siempre tienen la carta. Sí, siempre tienen lo de los universos paralelos. Pero joder, sería un desperdicio decir que este es un universo paralelo y ya está. Hay sorteos de dos copias de Ratchet Clank Rift Apart, que es el segundo enlace. Y el primero es de Asterix y Obelix XXL Collection para Switch. Una capturadora. Y un año de online para la Switch. Así que ahí. No hay comando de donar. Pensaba que sería comando de donar. De todas formas, en los paneles hay una de donar. Pero yo te diría que, joder, que mejor que donar 10 euros, que te gastes 5 y participes en los sorteos. Joder. Yo creo que salgo yo perdiendo, ¿no? Pero yo qué sé. Me parece mejor opción. Donovan. 10.000 céntimos. 10.000 bits de nada. Aquel innombrable que dice que Sonic de 2010. Bueno, 2012. Esto gráfico de que PlayStation 5 mandó a su escuadrón a spoilear The Last of Us 2. Lo sé, lo vi. Me pasaron el clip y lo vi. Que le mandaba a la gente antes del lanzamiento a ir a spoilear el juego a otra gente. Pero no es lo mismo, porque. A ver, es que. O sea, nosotros sabemos lo que puede ser un Ratchet. Al menos la gente que los hemos jugado y tal. Pero esta gente no. Esta gente piensa que un Ratchet es un plataformas como los del 2000. Que vas por ahí, saltas un poquito, es colorido, te ríes y ya está. Pero o sea, los que hemos jugado los de PlayStation 3 sabemos que Ratchet ya no es así. Bueno, nunca ha sido así solo, pero no es así. Entonces. No creo que ni se molesten en intentar spoilear el Ratchet, la verdad. No creo que ni se molesten. O que se suscriba y regale. Mira, eso también es verdad. Te suscribes tú y regalas una sub y son 5 pavos. O sea, son 10 pavos igual. Que es que lleguemos a ver el padre de Ratchet en Rift Apart. ¿Agente Clank? Gracias por el follow, Agente Clank. No lo creo. Yo creo que a Kaiden de verlo lo veríamos si hay un siguiente título, a lo mejor en el siguiente. Pero no, este es muy pronto. Este es muy pronto, más con la gente nueva. No creo que se metan tan a fondo en el lore. No lo creo. Que sepáis que hubo un supuesto caso de filtración en la tienda francesa de Nintendo Switch Pro. Sí, hubo sí, hubo un caso. Sí. No lo sé, la verdad. Adiós, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó con el chaval ese? No sé qué ha pasado. No me estaba leyendo por arriba. Imagínate que Kaiden sale en una dimensión donde Tachyon mató a Ratchet en vez de a. No. Primero, no va a pasar eso. Segundo, no van a poner que Tachyon ha matado a un bebé. Que los habrá matado, ¿no? Pero no lo va a enseñar. No. Calvolandia. ¿Cómo crees que le vayan ventas a Rift Apart? Yo creo que le va a ir bien. O sea, yo creo que va a ser. A ver, de primeras, no creo que venda tanto como el de Play 4. Pero sí va a vender más que todos los anteriores, yo creo. Al menos que los de Play 3 va a vender, porque no es muy difícil. Y yo creo que con el tiempo va a ser seguramente, si no el Ratchet más vendido, el segundo Ratchet más vendido, después del de Play 4. Yo creo que a la larga le va a ir bien. De primera es que hay pocas Play 5. Así que está complicado.
Está haciendo gilipolleces. Bueno, confío en tu criterio, Murky. Si se ha pasado. Hombre, sí que vi que ponía que no se quede a dormir, hijo de puta, y no sé qué, pero bueno, no sé. Ya. No, no, no lo digas, no lo digas, no lo digas, no hace falta. Madre mía. En un momento. En cuanto a ventas, creo que se agotó el de UK, Japón y Australia. Sé que el de Reino Unido sí, pero el de Japón y Australia también. En Japón Ratchet gusta mucho, ¿eh? En Japón Ratchet lleva... De hecho tiene como una especie de manga allí. Sí, sí, en Japón gusta mucho. Joder, pues me alegro mucho, la verdad. Y además aquí agotarse creo que no, pero ha estado número uno en ventas. En Amazon Europa, creo. O Amazon... no sé cuál es. Así que, joder, a ver, yo espero que venda relativamente bien para el lanzamiento. Y que con el tiempo venda todavía mejor. Me voy a tener que cuidar de los spoilers. Tú piensa que ya hay gente que se ha pasado el juego. De hecho, lo estuvimos hablando ayer. Yo estuve ayer antes... No, ayer sí. Con alguien que se había pasado el juego. Yo estuve hablando con él una hora, hora y media o así. Y... entonces hay prensa, evidentemente, que sacarán las reviews a principios de la semana que viene seguramente, o a mitad. Así que lo raro sería que no se filtrase algo, sinceramente. Pero bueno, eso. Es que como es un Ratchet, yo creo que la gente lo infravalora mucho. Y no se van ni a molestar en filtrar nada. Se supone que puedo preguntar cualquier cosa porque no hay tema definido. Así que Gaster es... ¿Pero qué os pasa con lo de Gaster es virgen? ¿Por qué? El mercado de Reino Unido es un poco random. Sí, pero... a ver, el tema de vender bien en Reino Unido... no es ya que sea una muestra representativa de las ventas, sino que suele ser el primer dato que se tiene, ¿sabes, Ragnar? Entonces, si vendes muy bien en Reino Unido, de hecho ha sido lo que ha pasado, por ejemplo, con el Biomutant, ¿no? Que ha sido número 2 en Reino Unido esta semana, al final eso es bastante publi. Porque lo primero que se va a escuchar es Ratchet y Clank, sí, es el que más vende, número 1 en ventas en Reino Unido. Va a ser el primer dato que salga, seguro, porque siempre pasa eso. Y si en Reino Unido vendes mucho, ya se empieza a hablar de que en Reino Unido has vendido mucho, aunque realmente sepamos todos que no es representativo, vas a vender más. Porque al final es publicidad, al final es buena imagen, y gente a lo mejor que dice, no tenía pensado pillárselo, a lo mejor dice, hostia, pues mira, parece que está vendiendo bien, voy a probarlo, y se lo pilla. Entonces, vender en Reino Unido evidentemente no es muestra de nada, pero está bastante bien. Está bastante bien si estás de los primeros. Por los furries. No, bueno, luego allí Ratchet además es muy raro. O sea, creo que en Rift Apart no está bueno, no lo sé, la verdad. Pero antes Ratchet en Japón tiene las cejas negras y súper gordas, pero muchísimo. Los ojos son en plan anime. Solo los ojos, solo como los ojos. Que es más cabezón. Y había más cambios. Pero Ratchet como personaje tiene un montón de cambios. ¿Qué te parece la infantilización que ha sufrido la saga de Ratchet y Clank a partir de Gladiator? Desde los de Play 3 parece que lo hacen para niños de 10 años o menos. Recuerdo jugar el pequeño y partirme el ojete con el humor negro que tiene la trilogía original. A ver, del respeto te digo que si realmente has jugado Atrapados en el Tiempo y piensas que está infantilizado, creo que tenemos conceptos muy diferentes de lo que es estar infantilizado. O sea, primero, humor de ese sigue teniendo, no tanto, porque ya no es una serie de Adult Swim, ¿no? Silver Soul, muchas gracias por ese Prime. Muchas, muchas gracias. Y enhorabuena, porque tienes 5 participaciones más en el sorteo de los Ratchets. Sorteo. Ah, mira, justo aparecieron ahí. Así que si no estás participando, participa porque tienes 5 participaciones de más. Enhorabuena. Bueno, enhorabuena no. Y muchas gracias por el apoyo, joder. Entonces, eso, lo que estaba diciendo. Si te parece que Atrapados en el Tiempo está infantilizado, no sé qué es no estar infantilizado para ti. A mí me parece que el infantilizado está el de Play 4. El resto... bueno, a ver, y a lo mejor Todos para Uno y Q-Force. Pero vamos, los principales a mí para nada. ¿Nexus te parece que está infantilizado? A mí no me lo parece. Que es verdad que no están cada 2x3 diciendo chistes sexuales o verdes o tal. Pues sí, eso es cierto. Pero la narrativa es muchísimo mejor. Y la historia es muchísimo mejor. Se va muchísimo más en los personajes. ¿Y qué ha pasado? ¿Murky? Pues que le has vetado. Estaba... si no estaba escribiendo, ¿no? Entonces eso, no sé, a mí no me parece para nada que esté infantilizado. ¿Que es un cambio de rumbo en la saga? Totalmente. Pero vamos, infantilizado. Me parece que está a muchos kilómetros de estar infantilizado, la verdad.
Ya, bueno, joder, pero Murky, le silencias y luego ya si espabila bien y si vuelve, entonces ¿cuándo le baneas? Pero si ni siquiera ha aparecido, que es que te has acordado. Con suerte para fin de mes. Siempre uno se pregunta si Ratchet iría a la dimensión de los Lombax, pero nadie se ha preguntado si la sociedad Lombax regresaría a la dimensión principal, ya que se acabó la amenaza de Tachión. Es lo que comenté yo en el vídeo de los misterios, que Tachión dice lo del verdadero nombre de Lombax de Ratchet y también dice lo de su verdadero propósito en la galaxia, ¿no? Se supone que a Ratchet no lo trajeron con ellos porque tenía un propósito. Y es lo que yo teorizo un poco, que su objetivo, el objetivo de Ratchet es eso, acabar con Tachión y también traer de vuelta a los Lombax. Yo creo que es el propósito de Ratchet en esa dimensión. Pero sí, de momento no se ha vuelto a hablar nada de eso. Ratchet Otaku. Buenas, Nazus. Te apuesto a que sale un cameo de Klunk. No va a salir un cameo de Klunk. No, no, ni de coña. Apuesto, te apuesto. Sí, vamos, te apuestas una suscripción a que sale Klunk. Porque yo te iba a decir que no. En plan, si no sale Klunk, me debes una suscripción. ¿Qué te parece, Agente Clank? Gracias a ti, me encantan tus vídeos. Muchas gracias, me alegro mucho. Me alegro mucho. Últimamente estoy recibiendo mucho amor, no por parte de YouTube, pero sí de la gente y estoy muy contento, la verdad. Me alegro mucho, sobre todo con todo el tema de Ratchet. Estoy muy muy feliz. Y todavía no han salido las cosas tochas que ya iréis viendo la semana que viene, espero. Entonces confirmamos que Ratchet está animetizado en Japón, ¿sí? Furritizado. Bueno, es un furro, así que supongo que sí. Y otakutizado. Sí, también en Japón. Sí. Esas tres cosas son totalmente ciertas. Sí, Nazus, todo bien. Cansado del máster, pero todo bien, todo bien. Lo de las cejas de Japón parece un mod. Las que sí, queda súper raro. Es que no sé si lo habéis visto, pero voy a buscar un vídeo, a ver si. Había un vídeo en YouTube de los cambios Ratchet in Japan. Mira, 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 mira. Es que ya simplemente ves la miniatura. Reacción YouTube puede ser. Si pongo esto así y hago Window Capture. Espera, si cambio a OBS y ahora cambio a aquí, aquí. O sea, mirad esto. Mirad esto. Mirad este Ratchet. No es falso, ¿eh? No es clickbait. O sea, bueno, lo pone ahí porque es lo más llamativo, pero mirad los ojos y las cejas, tío. Y la cabeza es un poco más grande. En los originales se nota más, en la trilogía de PlayStation 2 se nota más. ¿Por qué esas cejas? No lo sé. Decidieron que así vendería mejor en Japón y en el fondo les ha ido bien, así que no han fallado. Me tengo que ir a estudiar, que mañana tengo un examen de Mercantil 3. Ah, muchas gracias por pasarte, Samu. Muchas gracias. Mira, es que si pongo el vídeo. Bueno, aparte del anuncio que nos comamos. Si pongo el vídeo. Ah, es de Censored Gaming el vídeo, ¿vale? Es de Censored Gaming, ¿vale? Bueno, sí, que en Japón tampoco tiene perilla ya, cosas así. Bueno, sí. Mirad el tamaño de la cabeza. Mirad. ¡Oh! Sorakin, muchas gracias por el Prime, no lo había visto. Muchas, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Enhorabuena por encontrar tu guitón de oro. Y además, enhorabuena por las 5 participaciones en el sorteo de Ratchet, si no lo sabías. En el sorteo, en el segundo, tienes 5 participaciones de más por suscribirte. Así que muchas, muchas gracias por el apoyo. O sea, mirad el cabezón que tiene. Y las cejas y los ojos. Chao, Murky. O sea. Mirad esto. Parecen dibujados con recto permanente. Y tiene una voz, tiene un vozarrón de estos de Animu, de la hostia. ¿Es tamaño de la cabeza o que es un plano más de cerca? No, no, es tamaño de la cabeza. El plano es exactamente el mismo. El frame es exactamente el mismo. O, bueno, más o menos. Pero no, no, o sea, mira, compara los hombros y compara dónde le llega la cabeza. No, no, la cabeza es más grande. Iris, la cabeza es más grande. Estoy participando. Bien, bien, bien. Me alegro, me alegro.
Me suena a la peli esa de la guerra contra unos aliens, unos bichos, que era en plan de coña, que decía, estoy haciendo mi parte, estoy participando. O sea, mirad eso, o sea, es la hostia. Mira, yo pensaba que no íbamos a hacer... ¡Ay, mira qué chula la carátula! Oye, la carátula mola más en japonés, sinceramente. Y las carátulas molan un montón en japonés. Las carátulas en japonés de Ratchet molan muchísimo. O sea, mirad esto. Qué mal... De hecho, muchos... De Play 4... A ver, pero si te he dicho que sí, que el de Play 4 está... Licántropo, te he dicho que el de Play 4 está infantilizado. También te he preguntado que si Atrapados en el Tiempo te parece que está infantilizado. A eso no me has contestado. Pero sí, sí, o sea, yo te he dicho, a mí el único que me parece que está infantilizado es el de Play 4. Pero los anteriores, los de la saga principal, ni de coña. Más narrativos, menos bestias en algunas cosas, pero infantilizados para nada. No es la palabra. Esto es un cabezón. Ratchet se metió tremendo porro. Pero mirad qué bonitas. Mirad qué tremenda cebolla, oye. Ragnar, baneado. Es que un cabezón de agente secreto. Es que mirad. ¿Qué más hay? A ver. Bueno, mirad, este es un anuncio en Japón. Y entonces, claro, el modelo este tiene las cejas. O sea. Es que, a ver, explicando, pues tú me dijiste después de PlayStation 2. Y yo te he dicho eso, lo de Atrapados en el Tiempo. O sea, a mí el de Play 4, sí, el de Play 4 me parece que está muy infantilizado. Pero de momento, por lo que sabemos, mira, la carta de Smash tiene ahí en la mano. Por lo que sabemos, en principio Rift Apart vuelve a la esencia de la original. Así que yo estoy contento en ese sentido. Clank se pasó con los mazapanes. Clank tiene cara de... All around me are familiar faces, worn out places. Le faltan cejas. Es como el peluche de Crash. Sí, sí. Eso no es la palabra, más bien el cambio es el estilo humorístico hacia uno menos negro, el cual era una sella de identidad bastante... Sí, totalmente, sí, sí, eso te doy toda la razón. O sea, se quita... A ver, pero es normal, al final si tienes una saga mucho más narrativa que se tiene que tomar, se toma a sí misma más en serio, pues no puede seguir siendo una serie de Adult Swim, ¿sabes? Sigue habiéndose humor, de hecho, joder, así a bote pronto en todos para... No, en Armas a los Dientes... el tema de si Clank tiene o no tiene lo que hay que tener para saltar, que Ratchet le dice que no. Las bolitas de cañón del Capitán Slag, o sea, sigue teniendo esas cosas de humor, pero evidentemente, claro, al final si la saga es mucho más narrativa, pues eso es lo que copa en principio la primera plana y ya no puede estar todo el rato haciendo coñas mientras, yo que sé, se está muriendo Azimuth, ¿sabes? Entonces, bueno, en eso sí es cierto. Que es menos humor negro totalmente. Bueno, no es humor negro tampoco, o sea, es menos humor verde, realmente, más que humor negro. Y menos crítica social, ¿no? Las tres primeras eran muy de... Al final los temas que trataban eran muy de eso, pero... Pero eso, es un cambio. Pero bueno, no es infantilizada, al final. Eso, infantilizado es el de Play 4. Bueno, tenemos aquí al Ratchet, ¿no? Con las... ¿Estás de acuerdo? Vale, entonces estamos en la misma página, entonces. Con las cejas, la carta de Smash... Clank. Todo flipado. Sí, bueno, estos son los anuncios, ¿no? De la... ¿Qué va a salir? Sí, no, va a explotar algo, sí. Evidentemente. Mira, las cejas del Ratchet. Sí, vale, son anuncios. Oh, mira, Ratchet Clan. Ah, claro. No, aquí fue. ¿Cuál fue el que llamaron 4? ¿Llamaron a Gladiator el... Espera, ¿está a máxima calidad? Sí, está a 720. Claro, este vídeo es de 2018. Sí, ¿ves? ¿Es el 4? Bueno, no sé si es Gladiator o es el. Armas de los dientes. O sea, mirad, es que mirad en esta, no te pasa. O sea. Este es el normal, ¿no? Este es el nuestro, el americano y el europeo y todo. Este es el japonés. Eso, a Gladieto le mano en el 4, sí, sí. O sea... Mirad que... O sea, tienen pinta de que las cejas son como un hurón. ¿Sabes? Que le agarras así la ceja y se la quitas y es un hurón. Parece que tiene 15 años más. Hostia, con esas cejas normal. O sea, pero mira, los ojos también, ¿eh? O sea... Si os fijáis, los ojos... Son también como estilo... Son mucho... O sea, tienen como un brillo de gratis. ¿Veis? Los ojos tienen como un brillo de gratis. Uy. Aparte de las cejas. ¡Qué curse! Para los que no lo sabíais... Pues os estoy descubriendo... Sirven como manta. Tiene 45 años. ¿Pero por qué hacen eso? ¿Con qué finalidad?
A ver, se supone que esto lo hacen para adaptarse al público japonés. No, o sea, yo no. Yo solamente diré que le salió bien, porque Ratchet en Japón gusta mucho. Pero bueno, sí que es verdad que parece, ¿no?, lo típico que dirías de poner a un americano a decir que le gusta a un japonés y te hace eso. Pero bueno, o sea, se supone que es eso, por adaptar a Ratchet. Pero es que no sé, o sea, la verdad es que me parece. O sea, bueno, creo que a todos nos parece una chorrada. Pero el tema es que eso, en Japón vende muy bien, así que no sé. Ya no es atrapados en el tiempo, es atrapado en las drogas. Atrapado en las cejas. No te extrañe que Insomniac haga un meme en Rift Apart o algún truco en el que sale de Ratchet con esas cejas. Estaría gracioso, porque eso, creo que en Rift Apart ya no las tiene en Japón. O sea, no estoy 100% seguro, pero diría que en Rift Apart ya no las tiene. Si alguien me lo puede confirmar. No estoy de acuerdo con estas adaptaciones. O sea, ¿le salió bien? O sea. Ah, espera, 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 espera. Estoy leyendo el primer comentario. El primer comentario dice que a Crash le quitaron cejas. Esto, o sea, ¿esto es cierto? ¿En Japón a Crash le quitaron cejas y a Ratchet le pusieron cejas? Esto, los que habéis visto Crash en japonés, ¿esto es cierto? Porque, ¿qué cojones? ¿Qué sentido tiene? Buenas, Brandon. No, no llegas muy tarde. Bueno, sí, llegas un poco tarde. Pero no pasa nada. Disfruta del final. En Japón parece típico motero de 1,80 m con vozarrón y. Tiene vozarrón, ¿eh? Tiene vozarrón. Si la escucháis, si veis este vídeo, tiene vozarrón bastante potente. No creo que venda por las cejas. Yo qué sé. Ellos lo hicieron y le salió bien. Así que, ¿quién sabe? Ojalá se lo hagan a Ribe también. ¿Te imaginas? Que a Ribe le ponen estas cejas. Me parece que sí. Lo de Crash. ¿Y qué sentido tiene? O sea, ¿me estás diciendo que tienes una mascota animal y le quitas cejas para Japón? Y luego tienes otra mascota animal, aunque sea de Naughty Dog y de Insomniac, ¿no? Al final son de Sony. Supongo que se cargaría más de la adaptación Sony. Y a Ratchet le pones cejas. Ratchet y cejas. Ratchet y el cejas. Madre mía. Pues sí, este es Ratchet. Eso, si no lo habíais visto, enhorabuena. Y no sé si hay alguna cosa más destacable. Bueno, este es mi agente secreto Clank. Ay, mira, ahí no tiene las cejas. O sí, es que claro, como agente secreto Clank no lo tengo tan localizado. Pero mira, mirad la cara, mirad esta carátula. O sea, mirad esta carátula, qué pasada, tío. Ahí en la nuestra, todo serio. Eso también, es verdad, también lo hacían con Ratchet en Japón. Ahí en la nuestra, mira, todo serio, ahí. Todo intensito. Y en la de Japón. Está ahí en plan que parece de Wallace y Gromit con esa sonrisa y cayendo ahí del cielo todo contento. Habrá que avisar al viajero temporal para ver cómo vende Ratchet con menos cejas en Japón. Sé que no tiene nada que ver, pero ¿qué opinas de Fortnite? Un buen juego, está bien. La última partida que jugué la gané, así que es un buen juego. Fuera. Las cejas casi le llegan hasta la boca. Ya, es verdad. Fuera aparte de esto, espero que Quark tenga participación del mismo nivel que la trilogía Future. Sorakin, no sé si lo sabes, pero el. ¿Ha habido un follow? Rodrixus, gracias por el follow. El actor de doblaje de Quark en inglés, en el original, está muy enfermo y de hecho no ha participado en Rift Apart. Así que Quark tiene presentación al final, o sea, al principio, al final no tengo ni idea, al principio, fijo, pero es otro actor de doblaje y no sé cuánto papel tiene en Rift Apart ni en futuros juegos, por eso, porque a lo mejor como el actor que lleva toda la vida dándole voz está muy enfermo, pero en plan mucho, pues no sé cómo lo llevarán. Así que si en este Rift Apart hay poco Quark, pues ya sabéis por qué es, básicamente. En los trailers japonés no aparece con las gigantocejas. A ver. Bueno, espera, podemos seguir viendo esto. Sí, es que me suena que se las habían quitado para Rift Apart. Mira, mira, ¿ves Gladiator? Oye, pues la de Gladiator. ¿Por qué tienen piernas? ¿Por qué Verdín tiene piernas? ¿Por qué? O sea. ¿Por qué tiene piernas? Pero. No creo que tenga piernas en el juego. ¿No?
No, o sea, no creo que Verdín tenga piernas en el Gladiator versión japonesa. Es de incógnito, gracias por el follow. Me he quedado flipando, o sea, porque vale, lo de las cejas, vale. La carátula, vale. Que sea Ratchet y Clank 4, vale. Pero que Verdín tenga piernas. La versión japonesa tiene la misma mirada que el Homer de la caja de cereales. Totalmente. Es Mr. Clock. Okay. La censura, ¿pero censura de qué? Si es un. O sea, si yo busco. Si yo busco. Ratchet Clank Gladiator. Bueno, se llama Deathlock. Deathlocked Gameplay Japanese. Transformations. What? ¿Y esto de qué es? A ver, aquí hay gameplay. No, esto es del 2. No hay gameplay del Gladiator. No, no tengo ni idea, sinceramente. No tengo ni idea. No tengo ni idea, ni idea. Viajero en el tiempo, destruye la humanidad y hace un genocidio mundial en línea temporal. Sir Geri pierde una partida de Fortnite. Sí, no. O sea, perfectamente puede ser en plan de no, este robot sin piernas nos da mal, creemos que les da mal rollo. Fuera, le ponemos piernas, pero no sé. De nada, hombre, te veo hasta en la sopa. Estás en todas las cajas de comentarios de todos los vídeos relacionados con Ratchet y Clank. Te he visto y te tenía que dar follow. Hombre, en todos, todos no sé, pero es verdad que sí en muchos. Sobre todo en PlayStation España, últimamente me estoy pasando por todos a comentar. Pero bueno, me alegro. Espero que te mueva también mi canal, aparte de mis comentarios. Quizá los japoneses lo confundieron con Ratchet con armadura. ¿Pero Ratchet está aquí delante? No sé, no tengo ni puñetera idea. Ni puñetera idea, sinceramente. ¿Te imaginas que Quark también tenga las cejas grandes? No, Quark creo que está normal. Parece. Es que, ¿qué parece? Las portadas parecen como el póster de una peli de los 90. ¿No? ¿No parece como el póster de una peli de animación de los 90? Parece que no habrá carrera de tablas voladoras. No, imagino que no, imagino que no. Ya tenemos lo de. Tenemos un montón de cosas, el Rift Apart. Todos dijo el buen hombre. Poco se habla de lo feliz que se ve a Clank. Sí, tanto a Clank como a Ratchet. En las nuestras siempre sale como muy serio. Bueno, en esta no mucho. Y en las japonesas salen siempre súper felices todos. Con las cejas. Sí, lo hemos visto, ya lo hemos visto por aquí. Mira, ahí se les ve. Sí, ya lo hemos visto, ya lo hemos visto. Yo de peque quería que los robots tuvieran piernas a medida que los mejorabas. Oh. Nada, no sé, a mí me molan sin piernas. No creo que caminen. A ver, el de Play 4. Este es el nuestro. Y el de Japón. Nada, si ves, aquí ya no las tiene, ¿no? Las cejas. Sí, y aquí ya no las tiene coloreadas. Sí, pero es tal cual el póster de la peli. Oye, pues me gusta más la japonesa, sinceramente. Mira, espera, gameplay del Gladiator. A ver si salen los robots. ¿Ves? Aquí tiene transformaciones. O sea, en Japón tiene transformaciones cuando mejoras de armadura. Creo. Es totalmente un anime, ¿eh? Está Digi evolucionando. Ratchet Digi evoluciona. ¿Robots? ¿Salen Verdín y...? No, no salen. Bueno, algunos cambios. Otra vez Gladiator. Skins del Gladiator. Ah, que las skins allí eran diferentes, creo. Mira, mira, es que aquí se ve muchísimo, se nota muchísimo el cambio. Es que mirad los ojos. Mirad los ojos. Es que casi es lo que más. Ah, o sea, ni las. Es que mirad los ojos. Agente Secreto Clank Remake. Ratchet Clank 5, el tamaño importa. Pff. Parecen cómics, sí.
Parece un cheto con cejas. Creo que a Angela Cross le molan los Lombax con cejas gordas. Deja de ser tan otaku. ¡Yo! Que deje de ser tan otaku él. ¿Qué está sucediendo? Estamos, o sea, bueno, estábamos hablando y nos hemos puesto a ver diferencias de Ratchet entre la versión europea, o la, vamos, el mundial y la japonesa. Y para que te hagas una idea, esto ocurre en la japonesa. Esas cejas son de la japonesa. Bueno, y esas. Pero es que mira los ojos, tío. A mí lo que más me raya son los ojos. Creo que eso ahora se ve... Mira. Primero, las cejas parece que están pegadas. O sea, es que no pegan nada. No pegan absolutamente nada. ¿Que es que aparece a Clan Gigante? No, lo dudo mucho. No va a aparecer Clan Gigante en Rift Apart. Pero eso... Y los ojos le brillan muchísimo. Más cejas que ojos, totalmente. Estamos odiando las cejas. Estamos marcándonos un Aloy, pero con las cejas de Ratchet. ¿Por qué los hacen tan poco? ¿Por qué los hacen tan poco masculinos? Unas buenas cejas. Unas buenas cejas es lo que le hacía falta. Es más furro, sí, todavía más. Pero madre mía, para que se vuelvan locos algunos luego con unos mofletes, ¿eh? Madre mía, la verdad es que... Qué locura. Voy a tuitearlo luego, eso, ¿eh? No me lo robéis. ¿Ves? Y este es el normal. Que mío, es como que le sobran cosas al otro. Generan hasta sombras. Sí, hombre, a ver, claro. ¿Alguien me vende esa versión de Ratchet con esas cejas? Hombre, pues... Tienes que ir a Japón a comprarla. La carátula... ¡Ah, mira! Las piernas. Estas eran las... No tienen piernas. ¡Que tienen piernas! Primero la cinemática esta rara que tienen, de en plan Metal Gear. Y tienen piernas. Parece una ardilla de versión japonesa. Los progres hicieron este cambio a Ratchet en Occidente lo afeminaron. O sea, que tienen piernas. ¡Ay, mira! ¡Ay, pues me mola mucho esta carátula, eh! ¿Pero qué cojones que tienen piernas? O sea, mira, estos son los nuestros. ¡Que tienen piernas! Es otro juego, sí, sí, totalmente. Es otro juego, ¿qué cojones? Y es, la carátula está mola un huevo, ¿eh? La nuestra está chula. Pero sinceramente me gusta más la suya. Mucho más colorida, me gustan mucho más las poses. Me gusta más la japonesa de todos para uno, sinceramente. Clank no tiene ninguna diferencia, alguna tiene que tener. Tendrá el M1 de Apple. Que yo sepa, no tiene ninguna diferencia. Mira, aquí ya no tiene las cejas. Que yo sepa, ¿no? Parece que no tiene las cejas. Es como demasiado, se ve el color. Es que es eso, o sea, es que mira. Eso, aquí. Es que parece que está en literal. O sea, es como Venta Black, ¿no? El material ese en plan Necrozma, claro, sobre todo la luz. Esas cejas. Y sí, tienen sombras, sí, mira. Qué locura, tío. Pero me he quedado flipando con lo de las piernas de Verdín y Mer. A ver, pipipi. Eso, esto ya hemos visto. ¿Ves? Es que allí vende mucho. Allí vende mucho. O sea, gusta mucho Ratchet. Allí tuvieron también muchas más colecciones de Ratchet. Hay una colección de la trilogía, creo, exclusiva de allí. Otra versión de esta exclusiva de allí. O sea, allí tienes. Hay ediciones exclusivas de Ratchet solo para Japón. De recopilaciones y de tal. Me compré el All for One hace poco y me lo pasé. ¿Y qué te pareció? A mí no me gusta mucho. Me parece bastante. Si te lo pasaste solo. He volvido. Buenas, Murky. ¿Has visto? No sé si habías visto esto, Murky. Al gran Ratchet. Pero así es Ratchet. En la vida real. Esta es un. Lo de la izquierda es una simulación del gobierno. El Ratchet real es el de la derecha. Ah, vale, sí, ya lo habías visto, vale. No sé si queda ya mucho más. Hemos visto carátulas, hemos visto... Eso, recuerdo que el vídeo, si lo queréis ver bien, es de Censor Gamer, How Ratchet Clank is Changed in Japan. Así que lo podéis ver si queréis, que está bastante interesante, ya me lo había visto. Mira, ¿ves? Este es el manga. Este es el manga que tiene Ratchet allí. Mira Quark y Ace Harline. ¡Ja! Mira Ace, qué cara tiene. Me gustó, pero el final no es tan bueno. Pues a mí es que me aburre el gameplay.
Ay, me parecen horribles las criaturas japonesas. ¿Qué dices, Ragnar? Están súper guays. Vaya saturación, eso es verdad. Me recuerda un poco lo que hacen con Fortnite en China. Sí, esto se da en muchos más juegos, se da en muchos más juegos. Ojalá tener esas cejas para taparme el sol, porque menuda sombra le da. Me gustó, pero al final. Ah, no sé si. Sí. No te lo habías leído para cronología. No, este no me lo he leído. Este manga no me lo he leído. No, me he leído los cómics. Pero el Coro Coro Dragon Comics. Pero el manga no me lo he leído. Madre mía, qué locura, tío. ¿Esto qué es una col? ¿Es una colección de la peli? Ah, es la peli, el juego. Y un cómic, ¿no? Debe ser un manga o algo así. Se quejarán allí por quitar las cejas a furros, igual que aquí por quitar tetas a otros. Yo creo que sí. Yo creo que cuando le quitaron las cejas a Ratchet hubo mayor revuelta social que cuando se supone que le quitaron las tetas a Tifa. Seguro, seguro. La misma. ¿Quieres que aparezca Clan Gigante? No, ya te he dicho que no. No creo que aparezca Clan Gigante, sinceramente. Buenas, Lalo. Por fin puesto a tiempo en uno de tus directos. Buenas, estamos viendo. Primero, gracias por estar por aquí. Rubén Garios, gracias por el follow. Ah, bueno, y Lalo, gracias por el follow, que no te había visto. Estamos viendo las diferencias entre Ratchet en japonés, que ha salido, sinceramente, no estaba planeado. Y me he puesto a enseñarlas, que había gente que no las conocía. Chao, Iris, gracias por pasarte. La película no tiene las voces. ¿Cómo que no tiene las voces? La nuestra, dices. Nah, esto ya son los juegos, ¿no? Mira, ¿ves? Ratchet & Clank 1, 2, 3. Ginja Saikyo Gorgeous Pack. Esto es exclusivo de Japón. Eso aquí no existe. Mostrar la trilogía HD. Pero crees que creo que también tiene la trilogía HD. Esta, mira qué chulada portada. A mí me gusta mucho, ¿eh? Bueno, y ya está. Eso. Censor Gaming. How Ratchet & Clank is Changing Japan. Si lo queréis ver bien, buenamente, tranquilamente. Muy interesante. Y bastante chulo, la verdad. Bastante chulo. Lo hemos visto con música de Nintendo de fondo, pero bueno. Me imaginé a Clank con las mismas cejas. Quiero probar el Ratchet Gladiator versión japonesa. Parece otro juego. Las que sí, entre las cinemáticas, el estilo más anime y lo de que tengan piernas. Y las cejas, evidentemente. Las cejas es lo más importante al final. Es súper raro. ¿Hay más juegos y más cosas de Ratchet & Clank en China o soy yo? En Japón sí, tienen más packs. Tienen un manga y luego tienen más packs. A ver, los juegos son los mismos, pero tienen más packs entre ellos. Ratchet Akuranku. Japón. Le damos las mejores portadas. Son súper coloridas y súper divertidas. Aquí ya son más intensitas. Costó sanaste. Did you do it? Yes. What did it cost? Unas pedazo cejas. Nada, está bien, está bien. Bueno, pues no pensaba yo enseñaros las diferencias de Ratchet entre el resto del mundo y Japón. Pero aquí os van. Vamos a mirar a ver a quién le hacemos una raid, que ya llevo una hora y tengo la garganta ya bastante jorobada. Os recuerdo, si no habéis participado todavía, que están los sorteos de dos copias de Ratchet Clan Rift Apart, ¿vale? Que conseguidme. Bueno, hacéis los pasos. Y si participáis en ese, literalmente estáis participando ya. No, o sea, no, porque os tenéis que registrar. Burki, calla, otaku. Pero podría estar participando de gratis en el de Avermedia. Así que si queréis, participad primero en el de Ratchet. Y una vez hacéis lo de Ratchet, podéis participar en el de Avermedia gratis. O sea, no hace falta que hagáis más cosas. Aparte de registraros. Pero bueno, si queréis más participaciones, pues sí, podéis hacer más cosas. Pero bueno, vamos a ver quién está en directo. Está Links jugando a Pokémon. Vamos a ver si hay alguien jugando a Ratchet. Y le preguntamos si conoce las magníficas cejas de Ratchet. ¿Qué os parece? Joder, hay muy poca gente en español jugando a Ratchet. En inglés hay más. Ah, bueno, mira, sí que aquí hay dos personas jugando a. Probando desde PlayStation 5. Vuelve hype por el Ratchet en modo desafío. Venga, vamos a hacérsela a este, a ver. Mira, está con la turbotabla. La turbotabla, no, la hover tabla. Bueno, gente, pues muchas gracias. Está muy divertido el directo. Me alegro mucho eso. Participad en los sorteos porque son para vosotros. Para eso los he hecho. Si no, no los hubiese hecho. Aprovechad que participáis en los dos de gratis. Y nada, vamos a preguntarle a esta gente tan maja
Sí, conoce las cejas de Ratchet, ¿vale? Preguntadle eso, en plan, ¿conoce las cejas de Ratchet? Tal cual. ¿Conoces las cejas de Ratchet? A ver qué dice, ¿vale? Pues nada, gente, lo dicho. Muchas, muchas gracias, ¿vale? Nos vemos haciendo más directos y nos vemos con Rift Apart. Y si no habéis visto el resumen de la historia, en el canal tenéis el largo y el corto. Nada, gente, muchas gracias. Nos vemos. Chao.